mejor semana del año para los alcañizanos, la semana de las fiestas de Alcañiz, y bueno, que espero que se vivan, sobre todo con mucho respeto, con ilusión, alegría, y que salga todo el mundo a la calle. Bueno, es el acto del inicio de las fiestas, con el acto protocolario de ayer, hoy un poquito más descafeinado, pero es el inicio de las fiestas, ese chupinazo. El equipo de gobierno exponencialmente ha multiplicado los eventos para que Alcañiz tenga la visibilidad que se merece. Ese es el problema, que tenemos mucha fiesta, la que continúa y la que vendrá, porque no vamos a parar de hacer actos y que tengan, pues, eso, con la idea de que Alcañiz sea una ciudad viva como la que es, que se vea en las calles y en sus ciudadanos. Familiar, pero yo creo que bueno, está llena la Plaza de España de peñistas, aunque ya venimos de la MotoGP de ayer, ya de la presentación de las reinas y del concierto. Nada, aquí veo que la gente ha madrugado, estamos todos, hace muy buen día y creo que va a ser un gran día y un muy buen día de primer día de fiestas. Sí, este año tenemos un cabezudo nuevo gracias a la asociación de AXA de comerciantes. Y a mí, aparte de que nos han, bueno, han hecho ese cabezudo, que vale un dineral hacer un cabezudo, el tiempo y el esfuerzo que han invertido en elaborar la idea y además el mensaje que envía ese cabezudo con ese cuento para recordar a los niños que es importante invertir en el pueblo y en nuestros comercios, pues me parece muy importante y muy generoso. Pues Alcañiz está abierto a todos nuestros pueblos del Bajo Aragón y más allá para que vengan aquí estos días, en uno o en otro momento va a haber actividades que les gusten, y que nada, que mucha felicidad, mucha alegría para estos días, para todos los peñistas, alcañizanos y visitantes. Pues Estrella nace del proyecto de Un Cuento, en el que queríamos concienciar a los más pequeños de la importancia de consumir en el pequeño comercio, en los pequeños negocios locales, y no nos queríamos quedar ahí, queríamos pues que vieran que con parte de lo recaudado íbamos a hacer una donación que podíamos disfrutar todos en la población, y de ahí nace la cabezuda, que me parece que es un proyecto pues que bueno, ya se ha visto que es bastante ilusionante, ¿no? Sobre todo para los más pequeños, que lo disfruten. No se parece a nadie en concreto, pero es el conjunto de todas esas mujeres, sobre todo hombres y mujeres, que estaban detrás de los mostradores, sobre todo en los años 90, que era cuando iniciamos la andadura con la asociación. Entonces, es un poco en homenaje a todos ellos.